los niños que han participado en estos momentos se merecen más aplausos, ya que ellos han entregado con todo corazón estas melodías, con nuestra marimba, con nuestra música, con lo que nos han legado nuestros abuelos, que ya están descansando, pero que lo que no se muere nunca son los conocimientos que ellos nos han legado. Así es que fuertes aplausos. Yo creo que con esto terminamos con los grupos. Han pasado tres grupos, ustedes han visto que los niños con muy poco tiempo han aprendido varias melodías, y eso significa que nuestra niñez tiene bastante que entregar. Solamente que nosotros como padres de familia les demos esa oportunidad para que saquen todo lo bueno que hay en ellos. De este camino que llevan ellos es lo que necesita nuestra población, es lo que espera el futuro, ya que con esta forma de entrega de los niños no vamos a contaminarles la mente con otras cosas que tal vez lo miramos en la tele, pero aquí están los verdaderos valores. Así es que padres de familia, yo les insto para que sigan apoyando a sus hijos, para que rescatemos nuestra cultura, nuestra música, nuestro idioma, todos los conocimientos que nuestros padres y abuelos nos han dejado. Yo creo que es el momento de que empiece a renacer nuestros conocimientos, que empiece a fortalecer lo que nos han dejado nuestros padres, nuestros abuelos, los que también tuvieron tantos conocimientos que nos podemos comparar con las grandes culturas que han habido en la tierra, en la antigüedad. Es una de las culturas más sobresalientes. Debemos de sentirnos orgullosos de portar nuestros trajes, de hablar nuestro idioma y de escuchar nuestra música. Así es que agradecemos a los niños que nos han deleitado con la música y el talento que hoy pues hemos visto, y queremos que esto continúe, que no se muera, que sigan ellos adelante. Así es que muchas gracias, niños. Vamos a despedirnos. Le dejamos el tiempo al señor director de Patsulim.